minutos marchan. Tomamos estas dos páginas. 33 compases. Comenzamos fuerte. Tiene texto. Marchan los soldados. Ay, perdón. Tiene texto. Marchan los santos. Marchan los santos. Y cuando ellos ya se vayan, quiero irme marchando con ellos. Cuando los santos se vayan, marchan los santos, marchan los santos. Y cuando ellos ya se vayan, quiero irme marchando con ellos. Cuando los santos se vayan. Muy bien, compás de 4/4. Aquí hay un asterisco en el segundo compás. Acorde de do. El asterisco quiere decir que es costumbre añadir el símbolo de acorde cuando cambia el acorde. Se toca alzado. Muy bien. ¿Qué quiere decir alzado? Si una pieza comienza cuando solo una parte del compás comienza con solo una parte del compás. A esa parte del compás se le llama alzado. Comienza con solo una parte del compás. Tenemos silencio para clave de fa, mano izquierda. Silencio de negra y silencio de blanca. Comienza con solo una parte. Tres tiempos. A esa parte se le llama alzado. Cuando se produce un alzado, debe haber también un compás parcial al final de la pieza para completar el compás alzado. Aquí lo tenemos, al final. Compás parcial. El último tiempo. Del comienzo comenzó con tres tiempos y el último está, el cuarto tiempo está en el compás 33. El último compás. Bien, clave de sol, mano derecha, clave de fa, mano izquierda. Vamos a trabajarle a esta pieza musical, a esta composición tradicional. Mano derecha. Tomamos aire. Tengo el metrónomo en 50. Primer compás, mano derecha. Siguiendo el metrónomo. Compás 10. Vamos al compás 10. 2, 3, 4, 11. 4, perdón, 12. 2, 3. 1, 2.
compás 16, 3, 4, 17. El 20. 21. Y el 24, 25, 26, 27, 29, 2, el 29. Vamos al 30, desde el 29, 29, 30, 30, 30, ay, perdón, me equivoqué. Perdón, este es el 28. Este compás es el 28. Me había equivocado. 33. Este es el 28. Volvemos desde el 28. 1, 2, 3, 4, 29. 31, 32, 33, mano derecha, hay ligaduras de compás, observamos las ligaduras de compás, son líneas curvas que unen dos compases, y la nota es la misma. El tiempo se prolonga cuando hay ligadura. Se sostiene la nota. 3, 4 y el compás siguiente, un tiempo. Vamos con mano izquierda, clave de fa. Primer compás, silencio. 1, 2, 3. Segundo compás, un silencio de negro. Comenzamos primer compás, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí hay un sol séptima en el compás 8, 1, 2, 3, 4, acorde de sol 7, si más sol, compás 8, mano izquierda, 1, 2, 3, 4, compás 9, 1, 2, 3, 4, compás 10, compás 10, 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4 y 12, fa, la, acorde de fa,
compás 13, 3, 4, compás 14, 14, compás, acorde de do, 3, 4, compás 15, acorde de fa y acorde de sol 7. Vamos, compás 15, fa, sol 7, fa, la, acorde de fa, y acorde de sol 7, compás 15, sol 7, si, re, sol, si, re, sol, es un acorde al unísono. Se toca las tres notas al mismo tiempo. Compás 16, 1, 2, 3, 4. Este es un acorde de do. Compás 16, un silencio de negra, no se toca el teclado. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, después del silencio se toca tres veces el acorde. 1, 2, 3, 4. Compás 17. 1, 2, 3, 4. Compás 18. 1, 2, 3, 4. Compás 19. 1, 2, 3, 4. Compás 20. 1, 2, 3, 4. Compás 21. 2, 3, 4. Los silencios se cuentan, pero no se toca el teclado. No se toca el teclado. Las... El silencio. Compás 21. 1, 2, 3, 4. 22. 1, 2, 3, 4. 23. Vamos con el 23. 1, 2, 3, 4. 24, silencio de negra. Se levanta la mano. Y después se tocan el acorde de sol 7. Compás 24. 1, 2, 3, 4. Si, fa, sol. Si. Sol séptima al unísono. Compás 24, silencio y tres acordes. 1, 2, 3, 4. Compás 25, 2, 3, 4. 26, 1, 2, 3, 4. Este 26 es acorde de do. 1, 2, 3, 4. Hay ligadura de compás. Quedamos sosteniendo esta nota hasta el siguiente compás. Compás 26 y 27. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mano izquierda, estamos trabajando mano izquierda. Compás 28. ¿Qué acorde es? Do, fa, la, acorde de fa. 2, 3, 4, ligado al 29. 28 y 29, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos al 30, 1, 2,
2, 3, 4. 31. Perdón, el 31. Acorde de fa y acorde de sol séptima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el compás 31. 2, 4. Vamos al 32. 1, 2, 3, 4. Y el 33 con un solo tiempo, el 33, porque hemos comenzado al principio de la composición en el primer compás, solo con tres notas. Comenzamos alzado. Y recordar, si una pieza comienza con solo una parte del compás, a esa parte del compás se le llama alzado. Cuando se produce un alzado, debe haber también un compás parcial al final de la pieza para completar el compás del alzado. Excelente. Solo comenzamos con una parte del compás que es de 4/4. Como no completamos los 4/4, lo completamos al final de la composición en el último compás. Excelente. Ahora con ambas manos vamos a tocar toda la composición. Recordemos, comienza fuerte. Toda la pieza musical es fuerte. No tiene más dinámicas en otros compases. Desde el comienzo aparece una F, fuerte. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. De nuevo. Siguiendo el metrónomo. El compás 5, vamos. Veníamos desde el compás 4. Volvemos al compás 4 para continuar la nota ligada. Mano derecha está ligando el 5 y el 6. El compás 4, perdón, está ligado con el 5. Mano derecha. Compás 8. El 9. Veníamos 8 y 9 ligado también, mano derecha. Vamos al compás 13, veníamos ligados, 12 y 13, ambas manos ligadas, 12, vamos al 12 y 13. Y vamos al siguiente
la siguiente nota del mismo 13. 14. Y el 14, el 15. El 16 y 17 también ligados a mano derecha. Vamos al 16. Vamos de nuevo. El 16, anotando. Vamos. Y 17. Compás 32. Compás 32 y 33, mano derecha está ligado. El último compás, ¿qué pasó? Que completó la nota que le faltó al primer compás. Muy bien, vamos, tenemos metrónomo en 50. Voy diciendo las notas para mano derecha mientras hago el acompañamiento. Compás 13. Thank you.
3, compás 22. Haciendo do en el compás 26, pero con el acorde do, mi, sol, 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 fa. Los dos últimos compases dura la nota para mano derecha, la nota do, dura 4 tiempos del compás 32 y un tiempo del 33 porque está ligado. Miremos los dos últimos. Do. Muy bien, este ha sido el ejercicio 32. Pasamos al ejercicio 33. Es un corto ejercicio. Aquí analizamos la posición de los 5 dedos. Comenzamos en clave de fa y en tonalidad de sol. En sol. Sol se puede representar con una G. Sol mayor. La escala que tenga un fa sostenido sobre la quinta línea, esa escala se llama, tiene por nombre sol mayor. Sobre la quinta línea en clave de sol. Y sobre la cuarta línea, un signo en clave de fa. Vamos a practicar este ejercicio. Mano izquierda. Comenzamos con sol. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sol, la, si. Está en compás de 4/4. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio es para aprender la posición de los 5 dedos en el teclado. Pero en un compás solo hay 4 notas de 4/4. Sol, la, si, do. Pasamos al siguiente compás con el dedo si, 1, re. Tercer compás, 2, 3, 4. Vamos con mano derecha, primer compás, mano derecha en silencio, 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Segundo compás en silencio, 1, 2, 3, 4. Mano derecha entra en tercer compás. Con la nota sol de 1, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol.
Tomemos aire, espalda recta, hombros sueltos, sentados en el borde de la silla, pies tocando el suelo. Cada compás dura 4 tiempos. Al comienzo de la armadura, aparece la cifra de compás, 4 cuartos. Estoy con mano derecha. 1, 2, 3, 4. Comienza mano derecha en compás 3. Sol, la, si, do. Pasamos al cuarto compás. Re con dedo 5. Y vamos a descender. Re, do, si, la. El quinto compás. Cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Sol. Con el metrónomo es una ayuda el metrónomo. Sol. Cuatro tiempos. Vamos con ambas manos. Observamos en este ejercicio 33, arriba de la quinta línea hay dos líneas adicionales con notas. Observamos. Arriba de la quinta línea, 1, 2, 3, 4, 5, hay otra línea y se llama línea adicional. Y esa línea es la línea para la nota llamada do. Después, en el siguiente compás, observamos otra línea. Arriba de la línea de do, otra línea. Más arribita de la línea adicional. La segunda línea adicional, líneas, es la línea que le corresponde a esta línea. Perdón, ya es la misma línea do, pero arriba de esa línea hay un espacio. Ese espacio le corresponde a la nota re. Arriba de la quinta línea hay espacios y líneas adicionales para notas que van a seguir más agudas. ¿Listo? Esto es para clave de fa en este momento. Estamos observando la primera línea adicional arriba del pentagrama. Después de la quinta línea hay un espacio. Después de ese espacio hay una línea. Ese espacio le corresponde a la línea, a la nota, perdón. Ese espacio adicional después de la quinta línea le corresponde a la nota si. Sobre la quinta línea en clave de fa hay una nota. Esa nota es la. Sobre la quinta línea, 1, 2, 3, 4, 5. Sobre el cuarto espacio dentro del pentagrama, 1, 2, 3, 4, está la nota sol. Recordemos, el pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios. Vamos pues observando, analizando y practicando. Ejercicio 33, 4 cuartos, mano derecha clave de sol, mano izquierda clave de fa, y tenemos una escala, la primera escala. Escala, escala sol mayor. Se llama así porque tiene una alteración. Es un fa sostenido. Al comienzo de la armadura aparecerá esa alteración. Y solo es un solo sostenido. Entonces le corresponde a la escala sol mayor. Vamos comenzando con el dedo 5, mano izquierda. Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, do.
perdón, cuando lleguemos al compás 4, levantamos el dedo 5. Ya solo el dedo 5 es para sostener 4 tiempos en el compás 3. Vamos al compás 3. Sol, la, si, do, re. Compás 4, ya quitamos mano derecha, izquierda, quitamos el dedo 5. Re, do, si, la. Y el compás 5, 3, 4. Vamos de nuevo. Contando los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No toca mano izquierda más. Después del tercer compás, mano izquierda ya no toca. Excelente. Hemos llegado al ejercicio 33. Vamos con el ejercicio 34. Ejercicio 34. Aquí lo tenemos. Estudio del acorde de sol mayor. Ahora sí. Y vamos a tener los compases de 3/4 cada compás. Siempre la cifra de compás está al comienzo de la armadura. Clave de sol, mano derecha. Clave de fa, mano izquierda. Aquí observamos los sostenidos. Tanto para clave de fa, un solo sostenido, y clave de sol. Como habíamos escrito en el ejercicio anterior, se puede representar la escala con una letra sol, la escala de sol mayor. Estos son acordes que le corresponden a la escala de sol mayor. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compases. Compás 8. Muy bien, vamos. El acorde de sol mayor tiene una alteración. Pero no sé, en este momento no vamos a tocar la nota fa, solo sol. Sonar al unísono. Bien. Con compás de 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mano izquierda. Digamos los nombres de las notas. Sol, si, re. Mano izquierda. Sol, si, re. Sol, mano derecha. Sol, si, re. Re, si, sol. Mano derecha. Re, si, sol. Mano izquierda. Re, si, sol. Mano derecha. Acorde. Sol mayor.
mano izquierda, bien, aunque la tonalidad es sol mayor, tiene la escala, tiene una alteración, pero el acorde no marca esa alteración, que sería un fa sostenido. El acorde de sol mayor será de esta manera: sol, si, re, mano izquierda o mano derecha. El acorde estará compuesto de tres notas: sol, si, re. Tienen que sonar al unísono. Tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Este ha sido el estudio del acorde de sol mayor. Pasaremos al ejercicio 35. Acorde en séptima de re. Bueno, tenemos otra escala. Es un acorde en séptima de re. Como habla de séptima de re, la escala de re tiene dos alteraciones y son dos sostenidos. La escala de re. Aquí estamos en escala de fa, de sol sostenido. Esta escala es escala de sol sostenido. Perdón, sol mayor. Escala de sol mayor tendrá una alteración y será fa sostenido. Vamos a hacer el acorde de séptima de re. Pero ese acorde tiene dos sostenidos, porque la escala de re mayor tiene fa y do. Listo. Comenzamos. Tres cuartos, mano izquierda, clave de fa. La mano derecha entra en el compás 3. Comenzamos con fa sostenido. No estamos en la escala de re, estamos en la escala de sol mayor. El acorde de re, de séptima de re, tiene solo un fa sostenido. Así sonará al unísono. Estamos en compás de tres cuartos. Vamos con mano derecha, fa sostenido con dedo 1, do con dedo 4, re con dedo 5. Pero este fa sostenido con dedo 1. Unísono al mismo tiempo. Dos, tres. Dos, tres.
Seguimos. Re, do, fa, re, do, fa. En el compás 5. Ese fa tiene que ser sostenido porque es un acorde de séptima. Séptima de re. Vamos con mano izquierda, compás 7. Re, dedo 1. Do, dedo 2, mano izquierda. Y fa, dedo 5. Y el acorde suena de esta manera. Vamos, ejercicio 35. Acorde en séptima de re. Comenzamos. Recordemos, seguir el metrónomo en 50, comenzamos de nuevo, primer compás, contamos los tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que levantar cada dedo. Cuando tocamos do, levantamos dedo 1. Dedo 1, 2, y cuando tocamos el 3, quitamos dedo 4. Pero cuando es el acorde, todos los dedos quedan presionando por 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La última vez, vamos. Ah, digamos los nombres de las notas. Fa, do, re. Fa sostenido, do, re. Fa sostenido. Fa, do. Vamos ahora con el ejercicio 36. Acorde de do. Estudio en acorde de do, compás de 3/4. Estamos en escala de sol mayor. Por lo que observamos al comienzo de la armadura, una alteración que es un sostenido. Clave de sol, mano derecha, clave de fa, mano izquierda. 2, 4, 6, 8 compases. Compás 8. Muy bien, vamos con el estudio en do mayor. Do mayor no tiene alteraciones. Solo las notas que observamos. Mano izquierda,
pero comenzamos en sol. Mano izquierda. Son dedos, mano izquierda. 5, 2 y 1. Mano izquierda. 5, 2, 1. Dedos. Mano derecha. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Dedos, mano derecha. Y el acorde. Perdón, compás 3. Mano izquierda. 1, 2, 3. Mano derecha. 2, 3. Observar. Dos, tres. Compás, 5. Mi, do, sol. Mano derecha. Mano izquierda. Con los mismos dígitos, los mismos dedos. 1, 2 y 5. Muy bien, vamos, compás 7. Mano derecha, mano izquierda. Compás 7, mano derecha. 1, 2, 3. Mano izquierda, 2, 3. Bien, contando los tiempos, comenzamos. Primer compás. Sol, do, mi, sol, do, mi. 2, 3, 1, 2, 3. Mi. Compás 7, 1, 2, 3, 8. Compás 7, 1, 2, 3, compás 8. 1, 2, 3, compás 8. Bien, este ha sido el ejercicio 36. Vamos con el 37. Ejercicio 37. Ahora sí, vamos a practicar. Tres acordes en sol mayor. Tres acordes. En esta escala, esta es una escala. En esta escala de sol mayor, vamos a practicar tres acordes. Acorde de sol, acorde de do, acorde de re 7. Esos son los tres acordes que vamos a practicar. Y tenemos compás de 4/4. Comenzamos. Acorde de sol. Acorde de sol tiene sol, si sobre el primer espacio adicional después de la quinta línea y re sobre el segundo espacio adicional después de la quinta línea. Después de la quinta línea hay una línea adicional, una primera línea adicional. Después de esa línea adicional hay un segundo espacio,
El primer espacio es para la nota si, después de la quinta línea. Observa. Clave de fa, mano izquierda. Cuarto espacio dentro del pentagrama. Después del pentagrama hay un espacio adicional. Después de ese primer espacio adicional hay una primera línea. Después de esa primera línea hay un segundo espacio adicional. Listo. Después de ese segundo espacio adicional habrá otra tercera línea adicional y son líneas imaginarias. Sería la segunda línea adicional. En este ejercicio vamos a encontrar tres líneas. La quinta línea, la primera línea y la segunda línea. No hay sino solo segunda línea, no hay tercera. En este ejercicio 37 hay dos líneas adicionales. Listo. Vamos a trabajar estos espacios adicionales y líneas adicionales. Clave de fa. Para mano izquierda, 1, 2, 3, 4. Mano derecha, dedos 1, 3, 5. Mano derecha, 1, 2, 3. Perdón, para mano derecha hay un silencio de negra en el primer compás, perdón, un silencio de blanca. Y las tres notas que hay son el acorde, es acorde de nota blanca. Mano derecha, contamos el silencio, dos tiempos. 1, 2, 3, 4. En cambio, mano izquierda, todo el tiempo está presionando las notas porque tiene redondas. Tres notas redondas. Entonces se sostienen todo el compás. 1, 2, 3, 4. Mano derecha no. Mano derecha levanta la mano dos tiempos. 1, 2, 3, 4. Porque tiene tres notas blancas. 1, 2. Muy bien, vamos, primer compás. Acorde de sol. 1, 2. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 2, 4. El segundo compás, el acorde es de do. Sol, do, mi. 1, 2, 3, 4. Mano derecha, segundo compás. Tiene silencio de blanca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos al segundo compás. Mano izquierda, dedos 5, 2, 1. Mano izquierda. La digitación. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 3, 5. Contemos. Un silencio de blanca. 1, 2, 3, 4. Vamos al tercer compás. Fa. Es un silencio de re séptima. Re siete. Re séptima. Séptima de re. La séptima de re siempre tendrá un fa sostenido, un do y un re.
5, 2, 1. 3, 4. Mano izquierda. Fa sostenido, do, re. 1, 2, 3, 4. Mientras el compás 3, mano derecha. Dedo 1, 4, 5. 1, 2. Porque comienza la mano derecha con silencio de blanca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Compás 4. Sol 7. Mano izquierda, dedo 5, 3, 1, 2, 3, 4, sol, do, mi, el acorde, sol séptima, mano derecha, dedos, 1, 3, 5, 1, 2. Mano derecha en los 4 primeros compases tiene silencios de blanca. 1, 2, 3, 4. Compás 4, mano derecha. 1, 2, 3, 4. Mano izquierda. Acorde sol séptima, compás 4, 1, 2, dura 4 tiempos, son redondas, 1, 2, 3, 4, mano derecha, 1, 2, 3, 4, sol. Perdón, no es sol 7 no es sol 7, hay que quitar esto. El cuarto compás es sol solamente. Muy bien, vamos, estamos en el compás 5. Vamos al compás 5. Acorde de sol. El acorde de sol, ¿cómo está compuesto? De sol, si, re. Mano izquierda. Mano derecha, muy bien, pero mano derecha tiene un silencio en el compás 5. De 2 tiempos, nota blanca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya recordamos que mano izquierda, 5, 3, 1. Mano derecha, 1, 3, 5. Pasamos al compás 6. Es que este ejercicio 37 tiene solamente 6 compases. Solo 6. Compás 6. El ejercicio 37 tiene 6 compases. El compás 4 es el acorde de sol, no es el compás 5, es el compás 4. Vamos.
Vamos al compás 5. Compás 5. El compás 5 tiene dos acordes, de sol y de do. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Este acorde es de do. Sol, do, mi. Vamos con mano derecha. Primer acorde del compás 5. Acorde de sol. Sol, si, re. 1, 2. Y el segundo compás. Sol, do, mi. Acorde de do. Muy bien, en el compás 5 tenemos dos acordes. Sí, vamos a sonar al unísono. Mano derecha y mano izquierda. 1, 2. Acorde de sol. 1, 2. Y acorde de do. Estamos terminando el ejercicio 37. 6, aquí sí tenemos con re séptima para mano izquierda, mano derecha, ambas manos, re 7. 5, 2, 1, mano izquierda, fa sostenido, do, re, fa sostenido, do, re, mano derecha, 1, 4, 5. ¿Cuáles son las notas para el acorde de sol? Sol, si, re. Sol mayor. Cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bien presionada cada tecla con los dedos. 1, 2, 3, 4.
fueron los tres acordes en sol mayor. En la escala de sol mayor hicimos tres acordes. Acorde de sol, sol sostenido. Acorde de do, sol do mi. Y acorde de re 7, fa do mi, fa sostenido. Vamos la última ocasión, en la última práctica. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Otra vez. Segundo compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Compás 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, compás 5, compás 5. 1, 2, 3, 4. Y el compás 6. 1, 2, 3, 4. El compás 6. Compás 6. Re 7.